Crónicas 3. 1 Empezó, pues, Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moría, donde Dios se había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos, en la era de Ornán el Jebuseo. 2 Dio comienzo a las obras el segundo mes del año cuarto de su reinado. 3 Este es el plano sobre el que Salomón edificó la casa de Dios. 60 codos de longitud, en codos de medida antigua, y 20 codos de anchura. 4 El ulam que estaba delante del ecal de la casa tenía una longitud de 20 codos, correspondiente al ancho de la casa, y una altura de 120. Salomón lo recubrió por dentro de oro puro. 5 Revistió la sala grande de madera de ciprés y la recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. 6 Para adornar la casa la revistió también de piedras preciosas. El oro era oro de Parvayim. 7 Recubrió de oro la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines sobre las paredes. 8 Construyó también la sala del Santo de los Santos, cuya longitud, correspondiente al ancho de la casa, era de 20 codos, y su anchura igualmente de 20 codos. Lo revistió de oro puro, que pesaba 600 talentos. 9 Los clavos de oro pesaban 50 siclos. Cubrió también de oro las salas altas. 10 En el interior de la sala del Santo de los Santos hizo 2 querubines, de obra esculpida, que revistió de oro. 11 Las alas de los querubines tenían 20 codos de largo. Una ala era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos y tocaba el ala del otro querubín. 12 El ala del segundo querubín era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos y pegaba con el ala del primer querubín. 13 Las alas desplegadas de estos querubines medían 20 codos. Estaban de pie, y con sus caras vueltas hacia la sala. 14 Hizo también el velo de púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino, y en él hizo poner querubines. 15 Delante de la sala hizo 2 columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba tenía 5 codos. 16 En el devir hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas. Hizo también 100 granadas, que puso en las cadenillas. 17 Erigió las columnas delante del ecal, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Yaquín y a la de la izquierda Boaz.